Bueno, ya va siendo hora de ir al teatro. Bueno, pero ¿qué vamos a ir al teatro? No entiendo ni nada que vamos a ir al teatro. Voy a sacar una foto con nuestros compañeros, que llevamos 6 años por lo menos con ellos. Bueno, la verdad es que sacar la foto con los compañeros sí que es una cosa bonita, pero ir a celebrar a los profesores no tiene tanto sentido ir a celebrar a los profesores, porque son unas personas que me tuvieron amargando durante 6 años. Pero amargando sí, pero vamos a ver, no aprendiches nada, no te formaches durante todos estos 6 años. A ver, pues explícame aquí, ¿en qué nos formamos? A ver, ¿qué aprendemos nuestros profesores? Por ejemplo, geografía e historia. ¿Con Esther? Sí. Yo con Esther solo aprendí cosas de Asturias. Que Asturias era la región más importante, de la que todo emanaba. A ver, dime ti que aprendemos, aparte de Asturias, ¿con Esther? ¿Cuál es la región más importante y bonita de Europa? Asturias. ¿Y dónde comenzó la Reconquista? En Asturias. ¿Y dónde comenzó la Revolución Cubana? En Asturias. ¿Y cada capital de España? Avilés. ¡Ah! Oh, ¡qué bonito es Asturias! Pero a ver, yo no estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, nos aprendimos muchas ciencias. Por ejemplo, la ciencia más exacta, las matemáticas. ¿Con Javier? Sí. Bueno, Javier, de mi persona tenía mucho, pero... Sí, el ojo no me... Era un poco amarrado con notas, ¿eh? Bueno, no daba ni la mierda que quejaba. Bueno, pero que sí, es que, por ejemplo, otra ciencia, economía. ¿Con Juan? Sí. Pero, ¿qué aprendemos con Juan? A gestionar una empresa, por ejemplo. Bueno, no me falas de Juan, que la práctica, ¿no te acuerdas que la práctica en aquel encerado, con rotulador sin tinta, azuñando allí, que no se enteraban de nada? E o peor, aquel examen cuando votamos a Olimpiada... 3 horas! Sí, a Olimpiada Económica. 3 horas allí encerrados. Uf, qué asco. Bueno, nos de ciencias no íbamos a aprender moito porque éramos de letras. Pero bueno, por ejemplo, o idioma más importante hoy en día para moverse por el mundo, o inglés. ¿Inglés? ¿Con Pilar, quién sabe? Sí. Bueno, pero no me negarás que las clases eran muy monótonas. ¿En inglés? Monotonation. Aburridas. ¿En inglés? Aburridation. Inútiles. ¿En inglés? Inutilations. Bueno, parece que no le sacamos su máximo partido a las clases de inglés, pero que sí, es que... No me negarás que no aprendemos a nuestra lengua, o galego. ¿O galego? Sí. ¿Un Carlore? Sí. Tengo un Carlore, solo aprendí 3 cosas. Primero, los galegos, cuando mexen por nos, decimos que chó. Segundo, este para mexar y no soltar gota. Y tercero, España es un país de pandereta. Bueno, pues la verdad es que. Cas linguas moita sorte é que non tivemos, eh? Por exemplo, no. Coa lingua española... Bueno, diso sí que non me falas, eh? Con Margarete. Que? Si, home, Margarete. Margarete máis maite, que son unha persoa só, home, que nos rodean para amargarnos. A Margarete, a Marga. Xa, xa, xa. Recordas aqueles exames? Si, sí, aqueles exames metidos naquela aula de sus múltiples. Todos salí, 90 personas con una calor inhumana, con aquellas ventanas empañadas. Es el peor recuerdo que veo en segundo bache. Sí, y cuando se devolvía, que el tío lo hacía en azul, y después devolvía hecho con más escrito en vermelho, y que hasta tinta vermella, y saltaba al pelo. Sí, 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 eso sí que es verdad. Esos ejercicios. Hola, buenas. Para mañana, ya sé que tenéis muchas cosas que hacer. Por eso no os voy a poner muchos ejercicios. Hacéis desde el 4 hasta 7.789, ¿eh? ¡Ojo! ¡Que lo recojo! Pero peor de todo, filosofía. ¡Uf! ¡Qué horror de escritura! ¡Dios! ¿Acordaste que habíamos ido a aquel seminario a pular notas? ¿Qué tal, Cesarín? Pues, yo a mí, pareceme que mejor. Pero bueno, usted dirá, ¿eh? Sí, 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 mucho mejor que de otra vez. Tienes una redacción mucho más correcta y... Nada, tienes aquí un problema y tienes muchas faltas. Sí, bueno. Pero, ainda son muchas, ¿eh? Tienes que copiar. Bueno. Después también, hay un comentario un poco incompleto, quizás. Pero la redacción está correcta.
Tens un pequeno problema de contexto histórico e o problema que as referencias, que son improvisadas e ao final. Pero bueno, unha mellora moi importante desde a última vez, eh? E a nota? A nota? Pois a nota, tendo en conta isto, tes un 1,5. Bueno, bueno, sigues todo o que eu che digo, ata quizáis podes chegar ao 2, eh? Bueno, yo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha hecho digo. ¿Si quieres comer algo? Bueno, pues no dijo que no, ¿eh? Pues sí. Gracias. Bueno, ahora que pienso, pues sí que hay una persona que tiene ganas de ver, ¿eh? ¿Qué? Mira, uno que no nos hacía exámenes. No se metía con nosotros. Y por arriba tenía ese toque burgués aristocrático. ¡Oh! ¡A gran Patricia Pérez Girini! ¿Cómo no? Bueno, pues sin que se sea por ella, a ver a Quirindo para hablar. Pues sí, sí, pero bueno, espera un poco que de que lleguemos un poco tarde, no pasa nada. Casi también saltamos ese tostón de discurso que da la señora directora todos los años, que es muy aburrido. Pues te razón, ¿eh? Pues quedamos un poco. Venga, quedamos aquí un poco.